Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción, además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción junto a mi código de descuento un tutorial donde podéis ver pues cómo se compran las monedas. Y dicho esto, vamos ya con el vídeo. Como ya sabréis, EA ha lanzado por fin los Icon Moment. Para los que no sepáis qué son los Icon Moment, pues son las cartas mejoradas de los iconos que ya había en FIFA. Y es que sus cartas de verdad están muy chetadas, porque hay jugadores como Nakata, que bueno, en sus versiones anteriores no es que fuera aquí brutal, pero joder, si es que hasta Nakata es bueno. Si os fijáis en todas las estadísticas de los nuevos iconos, de verdad es que los han mejorado demasiado, es una burrada. Y claro, tiene algo particular este tipo de cartas, por ejemplo, que tienen la imagen dinámica, cosa que mola muchísimo. Pero es que claro, cada carta han sacado su carta Moments por un partido icónico, ¿vale? Un partido que ha sido algo histórico para la carrera de ese jugador, ¿vale? Un momento cumbre donde, bueno, fue su mejor momento, por así decirlo. Y por eso han sacado estas cartas, Icon Moments, momentos de icono, por así decirlo. Y se me ha ocurrido una cosa que os puede encantar. A mí, la verdad, es que me ha flipado cuando se me ha ocurrido. No sé si alguien más lo habrá hecho, quizás en otra comunidad lo haya hecho alguien, no tengo ni idea. Yo os voy a hacer un mini reaccionando a los mejores momentos de estos iconos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí a Thierry Henry. Ahí te aparece, pues bueno, el partido clave, ¿no? Para haber sacado esta carta, es su carta Moment, ¿no? Este es el momento que han escogido los de EA Sports. Así que vamos a reaccionar a ese momento, ¿vale? Yo creo que os puede molar mucho. No voy a poner todos los tochos de momento porque quiero seguir haciendo este tipo de vídeos, porque a mí me encanta, ya os digo. Y si encima os gusta a vosotros, esto ya es, vamos, una locura. Y nada, como os he dicho, empezamos con Thierry Henry. Henry firmó una actuación estelar en el partido de la fase de grupos de la Champions de la temporada 2003-2004, que enfrentó al Arsenal con el Inter de Milán. El Arsenal llegaba al partido como último de su grupo, pero gracias al espectacular partido de Henry, que marcó 2 goles y dio 2 asistencias, los Gunners ganaron de paliza al Inter de Milán con un 5-1 en San Siro y escalaron hasta el segundo puesto del grupo, que terminarían ganando a pesar de no haber conseguido la victoria en ninguno de los 3 primeros partidos. Bueno chicos, aquí tenemos el partido, vemos aquí a Pires y todo, madre mía, míralo. Se la devuelven a Henry y ahí está, primer gol del partido, 1-0. Mirad qué bonito era en el Arsenal, Dios mío, me encantaba Henry, ¿eh? Uno de mis jugadores favoritos, sin duda. ¡Qué buena! ¡Hostia, Jumber! Madre mía, que ya no aparece en FIFA. Gran asistencia ahí de Henry, mira, ahí con Pires. Bueno, aquí recortaría distancias el Inter, ¿verdad? ¿Penalti? ¿Penalti? Ahí está, penal. Penals. Ahí no había varo. ¡Ah, no, no, no es penalti ni nada! ¡Hostia! ¡Ojo a la contra! Bueno... Va, Henry tenía mucha velocidad, ¿eh? Parece que no, pero... ¿Asistencia? No, va a marcar seguro. Ahí está, madre mía, con la zurdita. ¿Cómo la coloca por ahí, por favor? Pero qué cosita, Henry, qué cosita. Mira, y el zurdazo la pone ahí. Venga, compañero. No me acuerdo del portero del Inter, tío, ahora. Es que tampoco se ve muy bien, sinceramente. Vaya control, cómo la ha pinchado. La asistencia... ¡Ay, va, qué buena! ¡Ja! ¡Qué buena jugada, tío! Del Jumer creo que ha sido, ¿no? Que le ha dejado pasar. Ahí vemos a Henry. Este es el momento, ¿no? Este es su momento de su carta icono. Pasamos al siguiente. Es turno de ver un icono italiano. Durante la Copa Mundial de la FIFA de 1990, Roberto Baggio marcó un gol espléndido contra Checoslovaquia en la fase de grupos. Después de una pared con Giuseppe Giannini, Baggio se llevó el balón en carrera y esquivó a un primer rival con facilidad. Después engañó a otro defensa amagando hacia la izquierda y recortando hacia la derecha para internarse en el área. Baggio terminó su fantástica galopada marcando con un disparo al primer palo con el que selló el pase de Italia a la siguiente ronda. Pues bien chicos, aquí tenemos el gol. Ahí lo tenemos, mira, Roberto Baggio con el número 15. La pared que describíamos. Se va de uno. Se mete en el área, qué buen movimiento, qué golazo, por favor. ¡Qué golazo de Baggio! El amago que le hace ahí al defensa, mira cómo se va de él. Llegó el momento de uno de los mejores iconos de FIFA, que es Johan Cruyff. Uno de los momentos cumbre en la carrera de este jugador fue en 1973 en un duelo que enfrentó al Barça con el Atlético de Madrid. Ante un Camp Nou abarrotado, Cruyff remató de manera acrobática un centro desviado al segundo palo al que parecía imposible llegar. Este gol de verdad es súper mítico, seguramente ya lo habéis visto. En este partido el Barça se llevaría la victoria por 2-1 en su camino hacia el título de la Liga 1973-74. Y bueno chicos, aquí tenemos a Cruyff regateando. Nunca he hecho un reaccionando a Cruyff ni nada, ¿eh? Y este gol es mítico, mirad.
¿De qué manera marca ese gol? ¿De qué manera tan acrobática? Es un gol súper mítico de Johan Cruyff. Y claro, este es, tenía que ser su momento clave. No sé si alguno de vosotros pensará que Cruyff tuvo otro momento. Mírame aquí cómo se ve. Increíble, vaya maldito golazo que parecía imposible rematar. Y Cruyff pues se sacaba esa genialidad, ¿no? Marcando ese auténtico golazo que, bueno, esto pues ahora mismo, pues mira, le ha dado la carta moment, ¿no? En este gran partido lo vemos aquí de nuevo. Es que es brutal ese gol, ¿eh? Es que es espectacular, macho, cómo remata ahí. Pasamos a mi amada Argentina con Hernán Crespo, que debutó en el River Plate con 18 años, pero fue un jugador fundamental para que los millonarios consiguieran ganar el título de Liga 1993-1994. El mejor momento del equipo argentino llegó en la final de la Copa Libertadores en 1996. El club bonaerense había perdido el partido de ida por 1-0, pero dos goles de un enorme Crespo le dieron la vuelta a la eliminatoria y gracias al 2-0 River levantó la segunda Copa Libertadores de su historia. Y resaltar que Crespo, antes de fichar por el Parma, ganaría con Argentina la medalla de plata y bota de oro en los Juegos Olímpicos de 1996. Vale, pues vamos a ver los goles, ¿no? De este gran partido. Ahí se ve fatal, pero bueno. Bueno, pasecito ahí, marca. Hostia, qué jovencito Crespo, tío, ahí por favor. ¡Qué cosita! Por favor, es... claro, 18 años, o sea, estaba prácticamente en su debut, madre mía. Vale, este es el segundo gol, vamos a ver. Y está, en esta temporada, en este equipo, juega Francesco y todo, ¿sabes? ¡Ay, Córdoba, la liada! ¡Ay, la liada! Y ahí está Crespo de cabeza, marca. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué liada, por favor! ¡Qué liada del portero! De hecho, creo que en esta Copa Libertadores, Crespo... marca un... creo que... es que no sé si es en esta, pero marca un golazo. Un golazo de chilena. La madre que lo parió. Es que os lo voy a poner. Mirad, por favor, ya que estamos. ¿Veis este gol también de Crespo? Que no viene nada mal. O sea, espectacular, Crespo. O sea, es que me flipa, joder. Puto amo. Y chicos, pasamos a uno de los gordos, ¿vale? Pasamos a uno que es, de verdad, leyenda histórica del fútbol mundial. Luciendo ya su mítico peinado con la cabeza rapada y el flequillo, Ronaldo lideró a Brasil en la final de la Copa Mundial de la FIFA de 2002 contra Alemania con dos goles. El primero fue el resultado de su propia constancia al recuperar la pelota, asistir a un compañero y aprovechar el rechace de Oliver Kahn al tiro del compañero asistido para inaugurar el marcador con un gol, pues fácil. El segundo llegaría poco después con un sobrio control y el disparo del brasileño a la esquina inferior de la portería para sellar la victoria de la canariña ganando un nuevo mundial. Pues nada, chicos, final de la Copa del Mundo de Corea y Japón. Tenemos recuerdos, ¿no? Los españoles de este gran mundial contra Corea, madre mía. Mira, Oliver Kahn y Ronaldo, esto es historia, madre mía, por favor. De mis... dos leyendas favoritas del fútbol, en serio, madre mía. Mira a Ronaldinho, el paso que le mete a Ronaldo. Ay, qué cosita, por Dios mío. Mira, aquí se cae. ¿Es constante la roba? Se la pasa, no me acuerdo a quién era. La para, bueno, se le escapa, mejor dicho, a Oliver Kahn y consigue poner por delante a Brasil. Ahí está, madre mía, Oliver Kahn, grande. Madre mía, tío, yo aquí no sabía con quién ir. Me gustaban las dos selecciones muchísimo. Mi favorito era Oliver Kahn de Alemania y Ronaldinho de Brasil. Bueno, Brasil es que me gustaban casi todos, la verdad. No sé quién tira, macho, no me acuerdo. Es que tampoco se ve muy bien, pero mirad, cómo roba el balón. Se la acaban de robar a él. La roba, le da la asistencia, chuta y pilla el rechace. Y gola, gol, gol, ya está. 1-0. Empieza fuerte Brasil. Vale, este es el segundo gol. Mira cómo la deja pasar Ronaldo. Esa no te la falla, la pone ahí. Al palo y gol. Gol de Ronaldo y Brasil conquistaría un nuevo mundial. Creo que aquí fue el quinto, si no mal recuerdo. ¿Cómo la deja pasar también, Madre mía. Este es muy sencillo, ¿vale? Casi todos lo habréis visto ya, que es Dennis Bergkamp, que marcó uno de los goles más emblemáticos de la historia de la Premier, incluso del fútbol, en la victoria del Arsenal contra el Newcastle. Este gol es mitiquísimo, ¿vale? Y lo vamos a ver ya. No hay mucho que decir, chicos, de este gol. Simplemente asistencia. Bergkamp flick, es que es perfecto. Es que es sensacional. Madre de Dios bendito, lo que hace Bergkamp aquí es que es espectacular. Mira, ahí abraza a Pires. Increíble, mira Vieira, joder, qué leyendas, iconos, Ya llegará tu turno, Vieira y Pires también. Es que mira, de asistencia de Pires y mirad, por favor. Es que es espectacular, este tío tenía un control, parecía que tenía el balón pegado, tenía un imán en el pie, es increíble, de verdad. Si veis vídeos de él, os podéis quedar flipados de lo que es control y...
técnica, calidad, de todo. Me estoy poniendo malísimo de recordar cosas de Berkan, es buenísimo. Andrea Pirlo, leyenda del Milan, leyenda italiana, fue el hombre del partido en la final de la Copa Mundial de la FIFA de 2006 y su gran actuación inspiró a sus compañeros para lograr la victoria en la tanda de penaltis. Con Italia perdiendo por un gol, ya sabéis, el clásico penalti, el que marca Zidane ahí a Lopanenka, que es precioso, Pirlo sacó un córner al área con precisión milimétrica y asistió a su compañero Materazzi, también protagonista luego Materazzi de esta Copa Mundial. Y ya en la tanda de penaltis, Pirlo dio un paso al frente y mantuvo la cabeza fría, anotó el primer penalti y lideró a Italia hacia una célebre victoria en la Copa Mundial. Y aquí lo tenéis, tenemos aquí a Pirlo con el número 21, además ya sabéis que es mi número favorito. Aquí va ya perdiendo Italia. Vale, y este es el córner. Este es el córner. Es verdad que el balón cambió de color para la final. Era gris. Y ahí está el centro de Materazzi. Y conseguía empatar Italia. Madre mía. Uf, partidazo este también. Ahí está Pirlo, cabeza fría. Primer penalti de la tanda. Y como no, hostia, Bartez era el portero. No me acordaba del nombre, qué fuerte. Ahí tenemos a Pirlo. Y como no, Pirlo esto pues tenía una calidad, de verdad, igual que para tirar las faltas. Vale, lo hace fácil. Es que lo hace fácil. Lo hacía fácil, Pirlo. Increíble, por favor. De verdad, si no lo habéis probado en FIFA, hacedlo, porque de verdad es una maldita leyenda y tenerlo en FIFA es una locura. Y la última leyenda que vamos a ver es capitán del FC Barcelona, Carles Puyol. Predicó con el ejemplo cuando su equipo perdía por un gol contra su máximo rival, el Real Madrid, en 2009. Ay, ay, ay. Muchos ya sabéis de qué partido me estoy refiriendo. Después de que Thierry Henry hubiese puesto el empate en el marcador, Puyol remató con un potente cabezazo en el aire, un saque de falta de Xavi y el balón entró por la esquina inferior de la portería. 2-6 en el Bernabéu. Increíble, por favor. Esto fue una locura, chicos. Esto fue una locura para cualquier barcelonista. Esto es una maldita locura recordar esto. Mirad aquí, Thierry Henry. Madre mía, cómo se la sacó todo el equipo. Es que todo el equipo. Joder, vaya hostia, no me acordaba de cómo fue la falta de Cannavaro a Thierry Henry y se viene. Magnífica, de verdad, jugada ensayada del Barça, ahora lo vais a ver. Ahora marca Xavi la jugada ensayada y si os fijáis, mira, ya está con la mano arriba Puyol. Qué grande. Y está ahí ya preparado también Piqué, porque ahora empezará ya a quitarse. Creo que era Higuaín y no me acuerdo de quién más. Se los empieza ahí como a apartarlos para que... Mira, ahí está. Y Puyol se queda solo. Se queda solo, es que se queda solo para rematar a placer con ese cabezazo. Capitán Puyol. Qué bestia Puyol y qué partido, madre de Dios. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Quiero que lo apoyéis muchísimo si queréis que haya más capítulos. Y sobre todo necesito vuestra ayuda en comentarios, ¿vale? ¿Qué jugador, qué icono queréis ver en el siguiente capítulo de esta nueva serie? De verdad, me encanta hacer esto y si encima a vosotros os gusta, esto ya es increíble. Así que nada, espero que lo apoyéis muchísimo este vídeo, que os guste mucho la idea y nada, nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. Yo me despido, me voy, adiós.